Muy buenas, señores y señoras. Ineficaces. Hoy traemos ya la última cajita de lo que viene siendo posiblemente el año, porque no creo que salga en otra edición, ¿vale? Llega muy tarde, Astral Radiance. Ok, llega muy tarde. Nunca es tarde si le echas Pero ganas. oye, queremos a Nácara. Queremos a Nácara. ¿En español es Nácara? En español es Nácara, sí. Me gusta más en español que en inglés. En inglés es Irida. Vamos a ver. El señor. ¿Este cómo se llama? Darkrai. Que por cierto, Giratina ha tenido su alternativa. ¿Por qué Darkrai no le han Creo que puesto una alternativa? sí, creo que sí que la No, tiene. no hay, no hay. No hay de esto. Aquí en esta no hay. Bueno, ahora Oso le echamos un sobre. vistazo. Daditos guapos que se ven ahí. Vamos a ver. No vamos a explicar más nada Sí, porque esto está rota ya. por el otro lado. Sí, mira, es que justamente vamos a abrir esta. Hemos comprado otra porque, para los que no sepáis, yo las colecciono selladas. Y cuando pedimos esta, nada más que pedimos una. Y nos vino un poco, pues eso. El sellado ese abierto y a mí me daba toque. Entonces dije, no, yo no quiero esto. ¡Qué chula la caja! Además es que mira, es que está tocado por todos lados, mira. Le habrán dado un buen bailecito a la cajita. Mira. Es preciosa, ¿no? Mira cómo se ve. Mira qué brillo. Mira qué brilli. Muy guapa, tío. Esta sí está guapa. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que buscamos. De aquí no buscamos mucha cosa, ¿vale? Ya os lo vaticinamos. ¿Por qué? Tenemos esta alternativa. Tenemos esta alternativa. Vamos a. Está ahí un poco rara la cámara hoy, ¿eh? A ver, si nos sale otro Machamp, no nos vamos a quejar. Snearle también lo tenemos, Machamp también lo tenemos, Palkia V también lo tenemos. O sea, es que de aquí tenemos muchísimas alternativas, ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Nos faltaría Dialga. Mira, Dialga, te lo acepto. Adamant, te lo acepto. Ostras, Irida. que esto está en inglés, que nos sale herida, no nácara. Es verdad, tío. Bueno, por el intercambio. Gardenia, ¿vale? Me interesa. Cualquiera de las doradas de los La villa Pokés. la tenemos también. ¿El temple? La villa, la villa. A la villa sí, pero el temple o el Path of the Peak tampoco lo tenemos. O sea que. Y esas están muy chulas. Y luego alternativas, pues buscamos. Es que las tenemos también. Tenemos todas. Tenemos casi todas. Hombre, menos estas tres. Esta VMAX, creo. No sé, una de ellas nos falta. Pero bueno. Buenos. Buenos. O sea que esta caja en verdad no nos renta tanto. Sin embargo, es la más barata. Gente, nos ha costado menos de 30 euros. 28. 28 eurillos. O sea que si la queréis comprar, podéis comprarla por 28 euros más 10 euros de gasto de envío. Pero si compráis más de esta, al final estáis pagando solamente 10 euros de envío y todo lo demás a menos de Sí. 30 euros. O sea que. Además las podéis comprar con amigos Sí. O sea, y compartir los gastos. 3 ETBs de esta son 100 euros. 100 euros. ¿Cuánto te cuesta 3 ETB de esta aquí en España? Pues a lo mejor 150. Si la encuentra a buen precio, 135. No sé. A ver, el librito ese no lo Ah, llevaban no, detrás. no. Esto Son las es. reglas del juego, ¿no? Sí, esto que te enseño. Ok. Los sobres. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Para que se vea. Para que se vea. ¡Ah! ¡El dado! Upsi. Típico, ¿no? Separador. Esto. Señor, que no quiero que te. No sé. Oye. No me está haciendo caso la cámara. Oh, Dios mío. Esto por aquí.
La Fundavia, que esta, por ejemplo, no tiene foil, Sí, ¿vale? tiene foil en rojo. Míralo. Ah, sí. Sí, pero es un foil más finito que el otro. ¡Qué Ahora, el dado. bueno! Mira. Mira. Lleva como motita roja, Sí, y brillante. purpurina. Vale, guapísimo, ¿vale? Venga. Vamos. Ah, bueno, el tema de quema, lo típico, ¿no? Las condiciones, todo este rollo. Ay, ay, el Isui este. Este señor de Isui. Palkia y Dialga. De este tenemos aquí uno, de este tenemos aquí otro, de este y de este. Bueno, yo creo que nos ha tocado toda la serie de arte. Vamos a dejar estos dos por aquí. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar primero con los individuales, los que no tienen compañeros. Esto, pues igual, tienen posibilidad de doble hit, ¿vale? Oye, no nos. Sí, nos salió un doble hit en la de Giratina, ¿verdad? Sí. Recordad, borde negro, hit. Borde blanco, no hit. Pero, como tienen doble posibilidades, puede ser que la penúltima nos dé una alegría. 1, 2, 3 y 4. Para adelante. Energy. Dripling. Darpa. Pilot's Wing. Heracross. Teddy Ursa. Mantine. Scyther. Basculin. Greninja. Radiante. Que lo veremos Que lo tenemos. en Japón. Y Regirock. A ver, este es el más chulo, ¿vale? De los que te pueden tocar, es el más chulo. Pero en estos idiomas, en No sabes que Occidente, sean tan baratos. están muy baratos. Como 3 € a lo mejor. Puede ser. 3, 4 € no sé. Esa carta en Japón son más de 15 euros. Otra blanca. Lentito. Ya empezamos mal, gente. Que sí, que nos ha salido un Radiant. Ok, os lo compro. Pero dos blancas seguidas. Y yo. Danos un respiro, ¿no? Pokémon, danos un respiro, tío. Psyduck, Petilil, Stunler, Roxanne y Basculin. Vasculación. Otra blanca, tío. Otra blanca, tío. Cuatro. A ver, que a lo mejor ahora vienen todas negras, pero vamos. Otra blanca. Magneton. Como toque otra blanca seguida, ya lo Lo abre para abrimos del adelante. tirón. Sí. Para no perder tiempo, porque vamos. Lilligant. Lilligant, ¿sabes? Madre mía. Esta ya toca negrita. Esta toca, ¿no? Es decir, llevamos tres blancas. ¿Y esto qué? ¿Sabes? Si no quieres abrirte por las buenas. Te frajo. De rojo. Anda, ¿ahora qué? Otra blanca, cuatro blancas seguidas. Nada. Que por cierto, esta. Es como que está como más gorda, no sé. Cuatro seguidas. No me lo puedo creer, ¿eh? Las ETB son totalmente random. Vale, os lo compro. Son totalmente random. Ok. No, esa la quiero la última. ¿Pero seguidas? No sé. Yo siempre dejo el hit gordo para el final. A ver si no me equivoco. Lo peor de todo esto es que te voy a tocar la carta negra Sí, ser y una ser ola. una holo o una V. Otra blanca. La quinta. Ya se está Cinco riendo de seguidos. nosotros, ¿eh? Cinco seguidas. Reyes. Madre Madre mía. mía. Por Dios. Vaya, vaya TV, ¿eh? Vaya, vaya TV. Esto es para echarse a llorar. O sea, como saquemos
Todas blancas. Es para denunciar, vamos. Es para denunciar. Una negra, Vaya. ¿sabes? La primera negra. Pues espero que venga doble hit y que esté cargadísimo. Porque vamos. Normal que esta caja sea la más barata de todas las GTB que he visto yo en mi vida. Porque vaya tela, vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Jan Mega. Silene. Cranidos. Cricketot. Psyduck. Petilil. Stunler. Bergmite. Kirlia. Una V. Y además de estas tenemos del Samurott V, De Samuro porque en. abrimos la Battle Region y abrimos unas pocas. Sí. Del Samuro en Jabu. Uf, tenemos lo más grande, ¿sabes? Vale, negra. Ok. Te lo acepto. Pero por favor, que no sea una V. Pero ni una V ni una Olo, por favor. Ya sale una V2. Pues mira, una V2. Me vale. Sí, oye, nos ha salido dos del trío. Bueno, Trainer Gallery. V Astro. Pero es que de estas De tenemos también un Diplosion, tío. montón. De Diplosion. Si es que Es que esto en cada tenemos. Battle Region salían 3 V Astro. Madre mía. Esto sí que ha sido un. Esto Fracaso ha absoluto. sido un fracaso absoluto. La verdad es que yo no sé por qué la compramos. La compramos por abrirla. Porque estaba barato. Es que yo creo que la compramos porque estaba Porque tenemos barato. casi 28 euros. Vale. Oye. Vale, Las tres tres negras seguidos. para el final. Venga. Ok. Aceptable. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo, tío. Tengo muchísimo miedo. Porque es que aquí es donde no la jugamos, ¿sabes? Uy. No, eso no es. Miltank. Ay. Oh. Vaya. Madre. No vuelvo a comprarme un sobre o una caja de Astro de Alce. Astralabias. Ni regalo. Ni regalado, vamos. Uf, madre mía. Nada. Nuestros pedazos de hit. Vaya porquería, tío. Vaya, es que Dijimos, vaya por porquería. 28 euros, ¿qué podemos perder? Los 28 euros. Es que vaya porquería. Es que si hemos sacado aquí 5 euros. ¿Qué va? Si hemos sacado ahí 5 euros. Vamos, penoso, penoso. Está claro que si voy a invertir en algo va a ser en Silver Tempest. Y si baja un poquito más la ETB, si no, tampoco. Ay. Bueno, volvemos a nuestra suerte en las Sí, ETB. a nuestra suerte Esto suele ser normal. lo normal. Nuestra suerte normal. Pues nada, gente, nos vemos. Adiós. Adiós.